Este 29 de mayo, más de 4 millones de bogotanos podrán votar en las consultas internas de los partidos. La alcaldía de Bogotá garantizó un fuerte dispositivo de seguridad y, pues, sobre todo, reiteró que aplicará la ley seca y, sobre todo, el desarme desde la madrugada del domingo. 4.456 son los puestos de votación previstos en la ciudad. Estas elecciones estarán custodiadas por cerca de 20.000 hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá. A este pie de fuerza se sumarán 400 uniformados del Ejército. El puesto de mando unificado estará habilitado entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde para el seguimiento y monitoreo de la jornada electoral. Se va a establecer que habrá ley seca el próximo domingo, desde las 3 de la mañana hasta la medianoche. Y en lo que tiene que ver con el porte de armas, trasteos, con transporte de pipetas de gas y demás, se establece la restricción para todo el fin de semana. La Registraduría General del Estado Civil aseguró que los ciudadanos pueden participar en la jornada en el puesto de votación donde estén habilitados para las elecciones realizadas en 2010. Para sufragar, pueden realizarlo presentando su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. Solo es posible participar en la consulta de un solo partido o movimiento político porque está prohibida la doble militancia. Las noticias se ven por Teleamiga Internacional.